organización a nivel mundial desde el año 2009 se ha proyectado con una nueva visión, la misma que se ha plasmado durante el año 2017, que es llegar a 100 millones de estados. Como estados del Ecuador, a nivel de país, en este momento estamos desarrollando otro tipo de gestiones, donde estamos buscando involucrar a instituciones educativas y nuevos voluntarios en el proceso de gestión. El objetivo es llegar en el Ecuador a ser 16.000 estados en el año 2020. Ese es nuestro objetivo, actualmente somos 10.000. El voluntariado es el aporte que hacemos en la educación de niños y jóvenes, una educación complementaria con un método propio del movimiento Scout, donde se promueve el aprendizaje a través de la acción, es decir, que los niños y jóvenes viven las experiencias donde de manera propositiva ellos logran un aprendizaje significativo para sus vidas. Principal es construir un mundo mejor. Nuestro fundador nos decía que debemos dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Un mundo mejor se construye con equidad, con libertad. Un mundo mejor se construye cuidando la naturaleza, comprometidos en el cuidado ambiental, comprometidos en dejar un legado para las futuras generaciones, dejando de destruir la naturaleza que tenemos y más vale aportando para que sea un tema de sostenibilidad. Y realmente nosotros lo que buscamos como Scouts es mayor equidad en todo el proceso social. Campamento, se ha aprendido valiosas cosas, hecho amigos, lo cual es mucho mejor que pasar en la casa solo de mañana esperando que tu mamá venga con las compras, que te diga ayúdame a bajarlas. Me ayude a independizarme y también irónicamente me ayuda también a trabajar en equipo con personas, ya que pues no siempre vas a estar solo en la vida, entonces sí es muy importante. Cada semana, porque nuestro dirigente nos reunía en círculo y nos decía, bueno, ¿quién hizo la buena acción? Entonces nos preocupábamos durante toda la semana para cumplirla. Si no, nos sentíamos súper mal. Y en realidad, esa es una de las experiencias más grandes.
pienso que en los jóvenes el trabajo en equipo, es algo que nos lleva muy lejos y que desafortunadamente ellos no saben cómo hacerlo, porque sí pueden, solo a veces no saben. Y también la empatía. Me he dado cuenta que nos falta mucho eso, no solo en los scouts, sino en la sociedad, el poder imaginar o el comprender cómo se siente el otro para ayudarlo. Esa es una capacidad que se debe desarrollar para construir un mundo mejor, que es parte de nuestra misión. Todas las habilidades que una persona del siglo XXI necesita. Por ejemplo, el liderazgo. El liderazgo se fomenta con valores, y los valores están plasmados en uno de los elementos del método, que es el principal, que es la ley y la promesa scout. Un scout cifra su honor o da su palabra en cumplir la ley scout para beneficio de los demás, no para beneficio propio. Y eso es inculcar liderazgo cooperativo, liderazgo honesto, liderazgo que realmente el mundo necesita y el Ecuador también. Hay otros elementos del método Scout que también son utilizados en nuestras prácticas educativas y que desarrollan totalmente la personalidad de nuestros jóvenes. Y este método se alinea de manera transversal a la personalidad de un individuo. Es decir, que la personalidad, tanto del carácter, la creatividad, la corporalidad, la parte afectiva, sociable y espiritual, se ve beneficiada de estos elementos del método. Entonces, prácticamente es la alternativa social educativa que el Ecuador y el mundo necesitan. Una de las áreas que más se fortalece dentro de los grupos de scouts es la parte social. Hay grupos de scouts que realizan sus actividades fuera de su sede de reunión. Eso es lo que se ve esporádicamente, pero lo que se observa en su gran mayoría de veces es a los jóvenes dentro de sus sedes de trabajo, de reunión, socializando con otros jóvenes, aprendiendo a trabajar en cooperación, aprendiendo a trabajar en equipo, aprendiendo liderazgo, aprendiendo habilidades para la vida, desarrollándose entre ellos. Es como que estuviéramos en un espacio, en un laboratorio, donde vamos construyendo al humano que estamos buscando para dar a la sociedad ecuatoriana y amateña. El trabajo con niños y jóvenes es muy importante. Y esto es lo que realiza la Asociación de Scouts del Ecuador. Únete y vive esta aventura.